¿Cómo están, amigos y amigas epicéntricos, epicéntricas? Clara Elvira, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola René, buenas noches aquí por Anuska Buenaluque hoy. Vamos a ver cómo nos va en esta réplica. Claro que sí, hoy día tenemos un invitado interesantísimo. Interesantísimo porque Dos. dispara 360 grados y eso es poco frecuente, ¿no? 180. 180. Bueno, no se dispara a sí mismo, ¿no? Pero digamos, es poco frecuente porque siempre alguien defiende, ¿no? Digamos, parafrasear los términos de moda, al ejecutivo, al legislativo. Fernando Olivera no se calla nada y él es el líder de el Frente Esperanza, que postula a la candidata Elizabeth León y va a estar con nosotros. Ahí está con nosotros. Vamos a hablar también de lo del avión presidencial, el tema de Fray Vázquez Castillo, por supuesto, Olay, el Olay ministro de Vázquez Castillo. ¿perdón? Lay, porque en el registro Claro, aparece no, no, como no, claro. Olay Fray Vázquez Vázquez Castillo Castillo, es el ¿no? sospechoso y el nombre que pusieron del avión es Nay Vázquez Castillo. Y bueno, ¿qué te parece si le damos la bienvenida a Fernando Olivera de una vez y Claro, empezamos? claro que Claro. sí. A ver, ¿cómo está Fernando? ¿Cómo está? Gracias. Gracias por la invitación, ya. René. Listo. Porque tengo de disparar, ¿no? De callarse y hay que hablar claro. La gente en todo el Fernando, Perú un favor. vive. Mire, estamos teniendo Sí, sí. el problema de conexión. Yo no sé si podrías, lamentablemente vamos a tener que recurrir al teléfono, si podrías llamarnos por teléfono, porque tu rostro es importante, pero creo que más importante es tu voz, ¿no? Que se entienda Sí, lo que dice. y está en negro la pantalla. Sí, no sé si. Y pues no, ningún problema, yo no, ni me Ya, hagamos la creo. entrevista por teléfono mientras hace Ricardo la conexión. Es verdad, es verdad, mala la conexión. Por favor, para que no haya error, ¿a qué número No te preocupes, llamo? cuelga Listo. nomás y apenas Ricardo te tenga enlazado, retomamos la entrevista contigo. Mejor. Sí. Ya. Gracias. Sí, Clara, es un problema el internet, bendita, ¿no? En muchas partes. Bueno, ¿dónde estará? Estaba volviendo del Callao, entiendo, estaba en campaña, ¿no? Tiene este partido Frente de la Esperanza, el de la Escobita, y en Lima, pues está postulando por este partido la ingeniera Elizabeth León, que había generado unas grandes expectativas entre los electores, ¿no? En algún momento. Cuando además era la única mujer, porque ahora hay otra mujer, la candidata Soto de Avanza País, y fue como una revelación en un momento en el debate de Latina, y tengo la impresión de que este debate del Jurado Nacional de Elecciones, que el formato era un poco más ajustado, no le permitió brillar, ¿no? No le permitió dar ese estarte que esperaban algunos para ver si podía despegar. No sé cómo estén las cosas, estamos en silencio de encuestas, pero me da la impresión de que se quedó un poquito, ¿no? Este domingo. Sí, se quedó un poquito en el sentido que había brillado la vez pasada. Entonces, si uno compara lo que pasó el domingo con lo que pasó en el debate en la televisión abierta, dejó de brillar, ¿no? Sí, sin duda. Y Sí. decepcionó a algunos, ¿no? Y como comentábamos, el gran perdedor del debate parece que fue Daniel Urresti. Y mientras hablo de esto, Clara, no puedo dejar de pensar que es como periódico de ayer, ¿no? Porque con los nuevos escándalos del avión presidencial, ¿no? O sea, este Sí. escandalazo del avión presidencial nos obliga a volver a no hablar de la campaña, ¿no? Porque es un Sí. escandalazo que podría significar, y esto no es un ímpetu golpista, son los hechos, la caída de Pedro Castillo. Tú sabes a qué me refiero. Bueno, a ver, para quienes no están tan enterados, porque a veces los periodistas creemos que todo el mundo vive tan empeliculado como nosotros con las noticias y hablamos sobre entendidos. Entonces vamos a hacerles un update. Vamos a contarles que el Centro Liber hizo un pedido de información de transparencia por transparencia
de quienes han viajado en los vuelos presidenciales, en el avión presidencial. Entonces encontraron, primero, algo que sabemos, y es que el presidente, pues, viaja con sus hijos, con su cuñada Jennifer Paredes, digamos, con gente de su entorno, viajaba a todos los lugares del país, y ahí está el registro de todos los viajes desde agosto del año pasado, desde el 29 de julio del año pasado, digamos, cuando él asumió. Pero lo que ha llamado más la atención es el hecho de que el 26 de junio pasado, cuando ya estaba fugitivo el sobrino del presidente, Fray Vázquez Castillo, aparece un registro de un viaje a Chiclayo en el que está una persona que es pasajera del vuelo que se identifica como Lai Vázquez Castillo, no Fray, que es como se hace llamar, porque tampoco es su nombre es Freddy, pero lo llaman Fray. Entonces aparece como Lai Vázquez Castillo y un DNI inexistente. Entonces, la pregunta es, ¿será posible que el presidente Castillo haya transportado en el avión presidencial a un fugitivo? A mí, la verdad, me cuesta trabajo creerlo. O sea, pero es durísimo. El presidente sale el mismo domingo diciendo, bueno, no, lo que pasa es que ese documento ha sido manipulado porque me quieren tumbar, porque quieren hacer... Bueno, qué falso, claro. O sea, la Fuerza Aérea entregó un documento manipulado. ¿No? No, claro, y además es un documento que es tal cual, lo ha presentado Centro Liber, que se especializa en obtener documentos, pero ¿qué te parece? Eso lo vamos a conversar más a profundidad en la segunda media hora, pero también lo vamos a tocar con Fernando Olivera, que ya ingresó, quien ya reingresó a conversar con nosotros, sí, así es. Vamos con Fernando Olivera, ahí está por teléfono, esperemos que la comunicación sea mejor, y Clara Elvira, por favor. Avanti con don Fernando. Bueno, yo quiero empezar preguntándole cómo ve a su candidata Elizabeth León. Decía hace un momento que había generado unas expectativas muy grandes a partir de la revelación que resultó ser en el debate de Latina de hace unos domingos atrás, pero ahora este domingo no lució como la técnica que se presenta y más bien fue, digamos, del pelotón de atrás. ¿Usted cree que Elizabeth León, su candidata, al margen de su deseo, tiene posibilidades el domingo de llegar a la alcaldía de Lima? Clara Elvira, porque no la comparto opinión democrática. Yo no sé quién habrá lucido. Elizabeth León, calidad como técnica. Y allí al debate y las lamentablemente los publicitarios millonarias soslayar, ¿no? Con su maquinaria de troles, todo lo que manejan en función de presentar, pero yo creo que Fernando, Madura. Fernando, mil disculpas, sí. Fernando, sí entra cortada la comunicación y como comprenderás, nos interesa muchísimo escucharte, pero escucharte bien, ¿no? Entonces voy a hacer un último intento y te voy a llamar por mi celular a ver cómo nos va. ¿Qué te parece? Sí, ya. Gracias. Sí, inténtalo, okay, René, te voy a llamar con mi celular. A ver. Porque se entienden algunas palabras y uno trata de completar las frases, pero así es imposible. Exacto. ¿No? A ver. Vamos a ver. ¿Aló, Fernando? ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Ya, ¿se escucha bien, Clara Elvira? A ver, di 1, 2, 3, por favor. ¿Aló? 1, 2, 3. Nada. 1, 2, 3. Ya, ahí. Creo que ahí, ahí ¿qué dicen nuestros epicéntricos? ¿Están escuchando mejor? Sí, ¿no? Creo que sí. Dale, Clara. Bueno, ¿no? Él me escuchó la pregunta. ¿Cuál es la respuesta, Fernando, a esta impresión que tenemos sobre lo que ha pasado con la candidata León?
La respuesta es la siguiente. Primero, que había un formato de debate que no permitía desarrollar suficientemente ni una propuesta completa. Pero esto no ha sido razón para que Elizabeth León, que ha sido elegida por nuestro partido para llevar adelante la Municipalidad de Lima, ha confirmado su calidad y su seriedad. En el Frente Esperanza tomamos muy en serio una elección y respetamos a los electores de Lima y en todo el Perú. Y por eso es que fue propuesta y fue nominada en elecciones internas. Yo anteriormente la elegí como mi primera vicepresidenta cuando nos vetaron las candidaturas el año 2020. Y creo que estará en buenas manos el municipio de Lima cuando este domingo salgan los resultados. Nuestro mayor desafío, sin embargo, al día de hoy es organizar el ejército de personeros, porque sabemos que los partidos de la corrupción son expertos en el fraude en mesa. Y por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos. No tenemos los millones que ellos tienen, ni para las campañas millonarias que han hecho, ni para el equipo de personeros a los que pagan y ofrecen el oro y el moro. Pero los nuestros son pura camiseta, mística, y confiamos que el pueblo dé su veredicto libremente y se respete la voluntad popular el domingo. No sé qué es lo que podemos ampliar más ahora sobre las propuestas, sí, pero en todos los aspectos está preparada. Y un factor adicional, ella no está sola, tiene un equipo profesional que cada día crece. Y equipo técnico, por decir, en seguridad, pues está con nosotros César Ortiz Anderson, que es presidente de APROSEC, que lo conocen muy bien los medios, y un equipo de policías encabezado por el general Félix Murazo y una serie de personas expertas en inteligencia y en prevención, que es el eje central de seguridad. El transporte es lo mismo, y en todos los otros temas fundamentales que se plantean desde la gestión municipal, ¿no? Sí, yo quiero preguntarle por un tema antes de que René continúe con la entrevista, y es un asunto que ha planteado ella, que lo planteó inicialmente en una entrevista radial hace unas semanas, y que del que volvió a hablar este domingo, y es el que tiene que ver con los extranjeros. Y perdóneme que además le recuerde que yo soy extranjera, y que es muy fuerte que desde las campañas se haga, a mi juicio, se haga populismo con la seguridad y con el asunto de los extranjeros, porque las cifras confirman que no son los extranjeros los responsables de los problemas de seguridad en la capital, y que más bien lo que hacen ese tipo de propuestas es afectar la convivencia y dificultar la situación de los migrantes que han sido recibidos como una parte de una política de Estado. ¿No le parece que tiene un tintecito xenófobo que la señora hable de un registro de extranjeros? Imagínese, como le preguntó Josefina Tausen, si a los peruanos en Argentina los registraran para controlar la seguridad en Argentina. Mira, Clara Elvira, lo que me parece a mí es que aquí hay una manipulación, una confusión de conceptos y bastante ignorancia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por el contrario, aquí se trata de igualar a todos los ciudadanos que viven en nuestro territorio. Y sería bueno que se ilustre y se diga la verdad a la población votante que, en primer lugar, todos los peruanos estamos empadronados de hecho. ¿Ya? Tenemos nuestro DNI, sale nuestro ubigeo, nuestra dirección, y hasta podemos ser geolocalizados con el chip que aparece cuando son DNIs electrónicos. ¿Y en los segundo extranjeros lugar, también? Todos los... Si me permites, por adelante. Favor. Sí, señor. En segundo lugar, los extranjeros en general, cuando ingresan al Perú, ingresan con pasaporte, o si es el caso, con una tarjeta andina, o si es el caso, con un salvoconducto. Y allí se registra un domicilio.
Inclusive cuando vienes de turista aquí y en cualquier parte, tienes que decir dónde vas a estar alojado. Y además hay un régimen especial para venezolanos, en donde ingresan al Perú como han ingresado masivamente y simplemente hacen una declaración jurada donde dicen que no tienen antecedentes y basta colocar un correo electrónico. Muy bien, entonces todos estamos ubicados donde vivimos. Sin embargo, los venezolanos se quiere, bajo el disfraz de xenofobia, que sean un ente por encima del resto de ciudadanos que viven aquí en el Perú. ¿Por qué se hace esta medida? Por prevención. Tenemos dentro del plan de seguridad el plan Cuadra Segura. Y parte del Cuadra Segura es saber quién vive en cada casa. Y si llega alguien en esa cuadra que no está identificado, que no está convocado, invitado por algún miembro de esa cuadra, es una alerta para que uno pueda responder dentro del plan de prevención. Y para eso están los serenazos. Pero no bastaría con el carnet de extranjería, Fernando, ¿no bastaría con un carnet de extranjería? Es que no tienen carnet de extranjería, René. Lo único que llenan es un formulario especial de declaración jurada. Piensa que entran masivamente sin documentos, sin nada, y eso todavía no se regulariza. Y además, francamente, me sorprende personas con gran cultura de viajes, de qué pasa en el mundo, pero supongo que España, por ejemplo, no se considerará un país xenófobo, ¿no? En donde tiene también problemas de migración masiva en determinados momentos. Y allí todo el mundo, yo mismo, cuando he vivido en España, nos tenemos que empadronar en el ayuntamiento, porque esa es una regla general. Inclusive, ya si quieres agregarle más cosas, ¿no? Aquí no, yo no veo cuál es el motivo. Si yo soy venezolano, ¿qué problema tengo en decir dónde vivo? Inclusive para los venezolanos honrados, que los hay, ¿no es cierto? Es una seguridad, una protección, porque también tendremos que admitir que hay los venezolanos delincuentes, ¿no? Que ahora encabezan la lista de detenidos en los penales. Y si yo te contara lo que estoy viendo en estos viajes de que he hecho por el país, pues sabes que somos, al contrario, súper conservadores en la única medida que estamos proponiendo sobre el particular. Y esto es el cumplimiento de un deber de proteger a todos los ciudadanos que están, en este caso, en el territorio de Lima. Buen punto. Lo que pasa es que tal vez somos conservadores porque nosotros exportamos migrantes históricamente, no los solemos recibir, ¿no? Tal vez por eso, pero hay varios otros temas, don Fernando. Pero sí. René, nosotros que somos de migraciones masivas, yo he sido embajador del Perú en España y he trabajado mucho con el consulado, y una de las razones por las que acepté la embajada era para servir a mi comunidad, a la comunidad peruana, que era de 400.000 peruanos allá. Y todos están bajo regla. O sea, todo el mundo se registra, no hay ningún problema, y cumplen inclusive el periodo para obtener residencia, lo que se llaman los papeles, y todo va en orden. Claro, no tendría por qué ser una, no tendría en principio que ser un atentado o algo xenófobo, un registro, ¿no? Claro, es que son fronteras difusas, ¿no? Pero sí, es interesante porque... No, tenemos que aprender a convivir con un millón de venezolanos. Es que no lo es, sino que aquí jugamos algunos a ser más papistas que el Papa, ¿no? O sea, tenemos que darle un trato superior al de cualquier extranjero que viene al Perú o al de cualquier peruano, porque si no, nos acusan de xenófobos. No, nosotros no tenemos ese complejo, porque de xenófobos no tenemos nada. Y sí tenemos el deber de proteger a todos los que viven en una cuadra, sean peruanos, sean extranjeros o sean venezolanos, porque al final todos tienen que ser protegidos. Y tiene una ventaja adicional, que el municipio tiene que administrar ciertos servicios, como por ejemplo el tema del agua, el tema del transporte, en fin. Sí, también para darle servicios a los propios venezolanos, Fernando, sí. Pero no quiero agotar, lo que pasa es que nos quedan, nos gustaría estar todo el programa contigo, no podemos, pero nos quedan otros temas también. Ya conversaremos sobre el importante tema de los venezolanos.
Pero yo quería, claro, si me permites, con tu filo, que digas por qué no podemos votar ni por López Aliaga, ni por Urresti, ni por Forsyth, ni por Gonzalo Alegría. Mira, ni por básicamente Chejade. Nosotros... Ni por Chejade. Mira, nosotros hemos insurgido como Frente Esperanza porque tenemos que enfrentar un sistema de corrupción que controla el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la Fiscalía, todas las instituciones. Ya, pero ¿qué te parece si te menciono los nombres? ¿Qué te parece si te menciono los nombres para... Tú eres frontal, pero, Fernando. Pero te lo puedo simplificar. No, todos, pero te menciono nombre por nombre. ¿Por qué no votar por Rafael López Aliaga? Bueno, te refieres a casi la Virgen o el Santo López Aliaga, ¿no? Que habla ahora de amor, habla de, por ejemplo, dice no corrupción, ¿no? Corrupción cero, ¿no? Y dice inclusive nada con Odebrecht, hay que votarlos. Pero señor, ¿por qué ha votado en la segunda vuelta el señor López Aliaga? ¿Por qué con Fujimori, ¿no? El símbolo de la corrupción, la que está por ser condenada a 35 años, que ha recibido dinero de Odebrecht, de... Oh, por Dios. ¿Se fue otra vez? No sé, ¿estoy yo en vivo? Bueno, no sé si hablo yo, porque creo que se congeló René, ¿no? ¿René? ¿Estás? Bueno, estoy yo en vivo. Bueno, es interesante escuchar a Fernando Olivera, que como dijo René, pues tiene la lengua bien afilada y claro, está evidentemente defendiendo a su candidata Elizabeth León. Para quienes preguntaban en dónde lo dijo, lo de la propuesta de los venezolanos, la planteó originalmente en una entrevista con Nicolás Lúcar en Exitosa, antes de la entrevista de Rosa María. Después no volvió a hablar de este tema hasta el debate. Ahí estamos. Sí. Estaba con Rafael López Aliaga, para empezar, pero, Fernando. No sé en qué parte se cortó. Que votó por Keiko, en la parte que votó por Keiko. Bueno, votó por Keiko, pone las manos al fuego por Castañeda Locio, que se ha muerto, correcto, como se murió Alan García. Pero ambos eran corruptos y estaban por ser condenados, por recibir sobornos. Qué pena me da por la familia. Pero si se trata de decir las cosas como son, es así. Y tan es así que estaba tan vinculado Castañeda Locio que ponía las manos al fuego. Y Renovación no es un partido nuevo. Es el mismo Solidaridad Nacional que en su continuismo le cambian el rostro, le cambian el color. Y aquí soy, me echo el punto de oro. Pero el señor López Aliaga, y consta en las actas, defendió a los funcionarios del negociado del caso Comunicore, que es un caso en donde el municipio acordó diferir la deuda que tenía con una empresa, y después que crean Comunicore, que es una empresa fantasma, dice, la pago al contado, y ahí tienen más de 20 millones de soles, como se ha probado, ¿no? Y que terminan interviniendo gente muy humilde que sale a cobrar cientos de miles de soles a los bancos, a las cajas, y sin embargo él ha intervenido directamente en la justificación y en la defensa de la operación, como también ha intervenido porque ha sido regidor, por si no lo saben los compatriotas, ha sido regidor que dio un informe favorable a OAS en el tema de los peajes de la corrupción, diciendo que era la mejor empresa brasileña, que nunca en su vida con su experiencia de banquero había encontrado semejante oferta. Y sin embargo bajó la proyección de peaje que iba a existir, a pesar que los técnicos de la municipalidad la hacían en proyección al alza. Sí, o sea, mucho por hablar. Yo creo que Clara Elvira te quiere preguntar por otros candidatos también. A ver. Pero además, veamos, ¿no? Porque si quieres redondear al personaje,
aquí no es el personaje de éxito, el que salió de la universidad, entró de gerente en un banco, pasó a otro banco, pero en realidad la gran fortuna viene por el mercantilismo que ha hecho en el fujimorismo, donde le dieron los equipos de Nafer gratis, las concesiones del tren Cusco-Machu Picchu, llamándolo inclusive una semana antes el propio Fujimori a Palacio para decirle que él iba a ganar y que además tenía que subir 300 soles para ganar la operación. Lo mismo los hoteles. Entonces, en todo esto hay una gran hipocresía de quien se autotitula ahora el candidato de los cerros. Dios mío, ¿cuándo he descubierto su amor a los cerros? ¿Ah? Fernando, ahora, pero no podemos hablar de encuestas, pero sabemos quiénes estaban hasta la semana pasada ahí arriba y hay que preguntar por Daniel Urresti. ¿Por qué no votar por Daniel Urresti? Clara Elvira, veo que de verdad tú crees a ojos cerrados las encuestas, ¿no? ¿No? Yo solamente te recuerdo que esas encuestas han sido pagadas por la dictadura fujimorista, ¿ah? Ya, y bueno, así se ha confesado ya. Que están en los expedientes. Ya. Bueno, okay, pero hablemos de Daniel Urresti. De Urresti. Bueno, Urresti, ¿en qué partido va? En Podemos. Podemos. Es un partido de la corrupción, ¿no es cierto? Que en su origen, en su génesis, cuando se crea el partido, se hace con dinero de la corrupción. Hay un proceso abierto actualmente. Luna Gálvez, su presidente, que escandalosamente hoy día preside la Comisión de Presupuesto del Congreso, está enjuiciado por lavado de dinero y por todo cómo trianguló con la Junta Nacional de Justicia, etcétera, para crear su partido, Podemos. Podemos robar, deberá llamarse, ¿no? ¿Y qué le puedo decir? Muy buena la pregunta de Josefina Tausen, ¿no? Oiga, usted tiene un proceso, además, por el asesinato de Bustíos, ¿no? El periodista Bustíos, Hugo, sí. ¿No? Hugo Bustíos, ¿no? Y era el jefe de inteligencia ahí. Y quienes hemos estado en la zona en esa época, y yo no lo he estado, ¿sabes? Sabemos cómo funcionaban las cosas ahí en los comandos políticos militares. Bueno, ¿y el joven Forsyth? Acusación de violaciones. El siguiente que le sigue en la lista es el hijo de Luna Gálvez. Y eso fue lo que lo descolocó, ¿no? Sí, claro. No quería decir todo ello. Y la verdad es que se vende mucho como el súper técnico en seguridad y no está, porque cuando fue ministro del Interior, las verdaderas estadísticas es que la delincuencia subió y cuando estuvo de jefe de seguridad en Los Olivos, lo único que sabía hacer era meterle palo a los ambulantes, pero que las estadísticas de delincuencia también subieron. Así, Clara tiene un candidato más, Fernando. Clara tiene un candidato más para... El último, pues... El candidato George Forsyth de Somos Perú. Forsyth. Sí, pero si me permites agregar, la gran solución que da este señor es, dice, voy a comprar 1,000 patrulleros y se los voy a dar a la policía. ¿Es qué cosa es? ¿Alcalde de Lima o director de presupuesto? ¿Por qué tiene que intervenir él? Salvo que sea por las coimisiones, ¿no? Porque finalmente... es un dinero que le asignan a la municipalidad o que los vecinos pagamos para que se ejecute directamente por la alcaldía. ¿Por qué tiene que transferir? La responsabilidad de los patrulleros es del Ejecutivo. Para eso pagamos impuestos todos los peruanos y no para hacer esta fintita de que yo compro y se lo paso a la policía. No, señores. Eso no es serio, pues no es serio. Y de otro lado, este mismo candidato nos dice que solo en el tema del transporte, todo lo que va a gastar en el tema del transporte son 18 millones de soles. Ni siquiera para ordenar los semáforos. Ya, pero Forsyth, que nos quedan pocos minutos. Forsyth, por favor. A ver. Bueno, no es porque yo sea hincha de la U, pero bueno, que sea arquero de Alianza está muy bien, ¿no? Que se aprenda unas cuantas frases también, ¿no? Pero si le quiero decir una cosa, ha repetido, ha cogido partes de nuestro programa y los ha plagiado escandalosamente, ¿no? ¿Ah, por sí? ejemplo, lo que ha sido nuestra propuesta de las farmacias de la Esperanza, las coge así, en cuanto la decimos, la coge y como tiene más presencia mediática, las repite y se las roba. Igual que no tiene vergüenza, dígame. Lo hemos escuchado, ¿no? Que habla de Alberto Andrade, que dice, nosotros tenemos experiencia en esto, lo que hicimos con polvos azules, con la parada. Este señor, pues, estaba jugando fútbol,
después pasó a Restauración Nacional. Después, ¿qué cosa fue? Recordemos, los peruanos tenemos memoria. Era el engreído de Vizcarrata. ¿Recuerdan cuando mandaba a la ministra esta, la Alba, ¿no? Sí. Lo mandaba a la ministra que lo visite allí, ¿no? En su oficina a ofrecerle dinero. Y él ha estado en Somos Perú cuando el candidato ha sido el corrupto y genocida Vizcarra con el corrupto de Salaverry, ¿no? Y después también ha estado en los grandes coqueteos con Castillo. Él ha sido visitante de la casa de Zarratea. Vamos a ver de qué estamos hablando, ¿no? Evidentemente, su papá está atrás de él, ¿no? Que quiere, pues, hacerlo alcalde, presidente. Pero bueno, dejémoslo ahí nomás. Ahí lo dejamos. Y ahora, ¿qué le preguntas a Fernando Olivera? ¿Qué provoca preguntarle también? O sea, él nos dijo que estaba en el Callao, pero yo creo que estaba por ahí en alguna parte afilando la lengua para esta entrevista. Y mira, está corta con su lengua. Claro, eso es lo interesante. Qué fuerte, Fernando Olivera. ¿Qué le parece peor a Fernando Olivera, Castillo o el Parlamento? Bueno, tal para cual, diría yo, ¿no? Yo lo que veo penosamente es que ahí tienen un pacto de impunidad, ¿no? Un acuerdo para querer quedarse hasta el 2026, ¿no? Castillo, claro, tiene sus topos, sus tránsfugas, sus niños de Acción Popular, ¿no? Y que se suman al interés de aquellos que ladran mucho, vociferan mucho por la vacancia, pero a la hora de la hora, cuando tú les preguntas, pero usted está dispuesto también a renunciar, ¿no? Y que hayan elecciones generales, no, eso sería un golpe de Estado. Ahí no tiene, ¿cómo se llama este? Almirante Montoya, ¿no? No sé si firmó carta de sujeción o no, pero estuvo muy cómodo en esa época, ¿no? Eso no era dictadura, eso era seguramente, ¿qué? Colaboración patriótica con Montesinos. Uh-huh. Pero juzgando por los hechos del prototipo del general Montoya, que dejó a ser uno de los radicales, él se aferra al cargo, no lo va a soltar de ninguna manera. Y entonces, aquí lo que va a suceder, si Dios lo quiera, pero la paciencia del pueblo se está agotando. Es que hay hambre en el Perú, hay hambre. Yo vengo de recorrer las zonas altas del Cusco, de Puno, allí en ese llamado el sur que tanto se sataniza, hay hambre, hay hambruna. Y no lo digo solamente yo, lo dice el informe de la FAO, el último que ha sacado después de un año de gobierno de Castillo. 4 millones de peruanos en estado de inseguridad alimentaria había antes del COVID-19. Se duplicó a 8 millones después del COVID. Y después del primer año de gobierno de Pedro Castillo, son 16. Tanto para hablar, Fernando, un minuto nomás. Antauro Humala, un minuto. Sí. Acaba en un minuto, por favor, que nos esté esperando otro entrevistado. Antauro Humala. Mira, lo primero que yo pienso decir es que ya fue. Es un convicto que salió, pero que sin embargo llaman poderosamente la atención, ¿no? Que los sectores ultras, de ultraizquierda y de ultraderecha, son los encargados de promocionarlo, ¿no? La ultraderecha como que quiere crear el nuevo monstruo para que su candidato elegido de lo que sea, su frente, nuevo Fredemo, lo que sea, sienta que ya está asegurado frente a un Humala, Antauro, que es el cuco, en una segunda vuelta. Y la ultraizquierda, porque claro, a ver si nos comemos de nuevo un cuento de un nuevo Humala, que en realidad es un gran farsante desde que hizo el falso levantamiento de Locumba, que no fue otra cosa que la cortina de humo para que Montesinos se fugue en el yate Carisma hasta Venezuela. Y que ahora simplemente, a manera de tema que tienen que revisar, ¿no? ¿Quién es el patrón de este Antauro Humala? ¿Quién es? ¡Otro Acuña! ¡Otro Plata como cancha! Estos tienen para todos los gustos. Virgilio Acuña, que le paga la reparación civil, que lo moviliza, le pone camioneta, lo alimenta. No, las precisas, Fernando. Fernando, las precisas, como siempre. Qué la memoria que no está bien. Conversando. Sí, qué buena refrescada de memoria nos das, sí. Fernando. Gracias. Espero que la próxima vez no tengamos problemas de conexión. Muchísimas gracias por la entrevista. Estamos en contacto. Muchas gracias. Y mucha suerte al partido en las elecciones. El 2 de octubre tenemos la oportunidad.
de liberar al Perú y que la esperanza se haga realidad. Marquemos las escobas, la escoba en Lima, las dos escobas en Lima, las cuatro escobas a nivel nacional. Hagámoslo. Muy bien. Hagámoslo. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Rivera. Fernando. Gracias. Y ahora vamos, René, a nuestro auspiciador. Vamos a hablar de yogur. Vamos. Comienza tu día contigo, con el yogur natural y balanceado de Tigo. Solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca. Especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo, naturalmente bueno. Clara, me quedé con ganas. El de arándanos. El de arándanos me gusta. Sí, el de arándanos. A mí el natural. Sí. Buenísimo. Bueno, me quedé con ganas de preguntarle por Mari Carmen Alba a Fernando Olivera. No, por favor, no más, que estaba muy apagado ya. No, pero qué interesante. Ya tenemos a Carlos Basombrío, René. Ahí está Carlos Basombrío. Sí, vamos a darle la bienvenida al exministro del Interior, Carlos Basombrío. ¿Cómo está, Carlos? Ahí está. Hola, René. ¿Cómo estás? Hola, Clara Elvina. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Gusto de estar con ustedes. Bueno, pues empecemos por el tema que le da título a nuestro programa. Lo hemos llamado Castillo Airlines. ¿Cuál es tu impresión sobre este asunto tan complicado del expediente de vuelo, del protocolo de vuelo de Chiclayo en junio pasado, en el que aparece una persona llamada Lai Vázquez Castillo con un DNI inexistente? ¿Qué puede haber pasado? ¿Qué crees? Bueno, creo que más o menos obvio lo que ha pasado. IPIS, a través de Centro Liber, pide a la FAP le diga quiénes iban en ese avión. Y la FAP, cumpliendo la obligación de la ley, le manda un documento hecho a mano con los nombres de todas las personas que estaban ahí, y sale el nombre de este señor, y sale sobrino. Inmediatamente los asesores de Castillo le dijeron que esto era muy grave. Muy grave, digamos, se suma a todos los casos de obstrucción a la justicia, y en este caso ayudar a fugar a una persona con orden de captura y con 30,000 soles de recompensa, y que es su sobrino, llegaba a niveles insospechados incluso para este personaje. A esto hay que agregarle que el avión se quedó, que la familia Castillo se fue a Cajamarca y regresaron de nuevo, creo que esta vez en un avión de la Marina. Y que también se tiene digamos, la información equivalente al de la Fuerza Aérea, y ya no estaba el señor Lai, ni Fray, ni Nay, ya no había. Entonces, la sospecha más evidente es que llevándolo al norte y probablemente subiéndolo por Chota, se ha fugado por el Ecuador. Entonces, creo que ese es el resumen de esta historia. Afortunadamente la Fiscalía ha actuado rápidamente para tratar que borren las pruebas, pero no hay cómo defenderse porque la información viene de la propia Fuerza Aérea, que no va a inventar lo que está en ese manifiesto de pasajeros, ¿no? Sí. Por supuesto queda pendiente todo un trabajo de investigación fiscal, citando a los involucrados, etcétera, pero a mí me parece tan contundente que me parece bien que le hayan puesto ese nombre a la aerolínea del señor Castillo. Ya, pero ¿tú crees que puede ser tan torpe el presidente para hacer esa cosa tan grave, tan delicada y tan evidente? Sí, claro, por supuesto que sí. No me queda ninguna duda de que puede hacerlo. Yo creo que una persona que está en el estado de desesperación que se encuentra, comete, que no es precisamente una persona muy hábil, tiende a cometer errores adicionales. O sea, desesperado, no es muy hábil y es capaz de todo. Recordemos lo de la destitución del procurador,
Recordemos cómo escondió a su hija putativa en Palacio y después dijo, ah, justo esas cámaras habían borrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, claro, que lo creo capaz de eso y demás. Ahora bien, ¿tú crees al mismo tiempo que tal como sucedió o está sucediendo con las cámaras, ¿no? Que ya hay sospechas, prácticamente está probado que escondieron las cámaras, las grabaciones, ¿van a poder hacer lo mismo ahora? O sea, llevar las cosas a un punto muerto que tanto que ni la Fiscalía ni el Congreso puedan, ni el Congreso pueda vacarlo, porque esto creo que convenimos en que sería una causal de vacancia, ni la Fiscalía pueda avanzar en la investigación. A ver, sobre causales de vacancia, yo creo que ha habido esta y 17 antes. Sí, no, sí. Claro, pero este es como, ya pues, ¿no? Si no querías, pues, ¿no? Ahí tienes. Ahora, sí. Separaría Congreso de Fiscalía. La Fiscalía sigue avanzando con su trabajo. O sea, que la Fiscalía... No, pero me refiero que pueden hacer largas, ¿no? O sea, pueden decir, no, que el documento no está, que se ha perdido, que no tenemos la lista. Tengo entendido que ya ha estado un fiscal ayer y que ha hecho las diligencias que tenía que hacer. En el Congreso puede pasar por cualquier cosa, evidentemente, ¿no? O sea, yo sostengo que hay un sector de aproximadamente un poco más de 40 congresistas que así vean a la foto, el video de Fray subiendo al avión con Castillo ese día, con leyendo un periódico donde se ve la fecha, van a decir que es falso. Creo que a ese nivel no hay ninguna posibilidad. Son gente que nunca ha tenido el acceso al poder que ha tenido, no lo quiere perder, me refiero básicamente al bloque magisterial, al partido a los niños, al partido de Bermejo, por ahí Perú Libre en algún momento puede llegar a la conclusión de que ya no le conviene tanto tener un personaje tan, tan desprestigiado, que puede ser más desprestigiado incluso. Ahí podría haber alguna posibilidad, pero yo sí, con toda confianza, apuesto a que la Fiscalía va a avanzar muchísimo en las investigaciones y que no creo que demore demasiado a tener más cosas en blanco y negro de lo que está haciendo la Fiscalía y de la situación de otros tantos involucrados en estos diferentes procesos. Vamos a ver una pregunta antes de darle el pase a Clara. ¿Cómo ves el factor Antauro Humala, el gran cuco, ¿no? Como decía Fernando Olivera, sí, pues es que da miedo Antauro Humala, sin duda. Hay gente a la que no le da miedo, a muchos nos da miedo. Pero, ¿cómo ves el factor Antauro Humala? Y otra pregunta subsumida es, ¿te parecería correcto que se apruebe una ley en el Congreso que no permita postular a sentenciados por homicidio? A ver, sobre lo primero, yo creo que hay que diferenciar distintas cosas en cuanto al rol de Antauro Humala, ¿ya? La primera es que es evidente que ha habido un acuerdo político con Castillo para liberarlo. Nadie va a creerse, pues, que este señor hacía pasteles de Navidad para como parte Hello de su Kitty, trabajo. Para Hello Kitty. O Hello Kitty. Él mismo lo ha negado, porque como él es un macho, no puede aceptar que pueda haber hecho una cosa de esa naturaleza. Claro. Entonces, el papá se reunió la víspera de la liberación. Hablaron de todo, parece ser, según ellos, menos del hijo Antauro. Ha nombrado un ministro que no solo fue en la plancha, que tenía como Barragán, que tenía como lema Antauro, no sé qué, que estaba la esposa de Antauro, sino que ahí estuvo en el mitin de Andahuaylas, de Antauro Humala. O sea, ha puesto un hombre de Antauro Humala al control de las Fuerzas Armadas. Antauro Humala es quien le ofreció a Castillo controlar las Fuerzas Armadas para tenerlas a su servicio, digamos, al servicio de Castillo. Entonces, yo no creo que eso sea una suma de casualidades, y más bien me llama la atención la poca reflexión que ha habido sobre este tema luego del nombramiento de este señor. El otro tema con Antauro Humala son las amenazas de que él es un hombre que puede llevar 5.000 personas al Congreso e impedir que se apruebe una ley.
él no puede llevar 5.000 personas al Congreso, no puede impedir que se apruebe una ley, y si hiciera violencia tendría que ser reprimido como corresponde por la policía. La penúltima cosa, creo que sería que en el contexto de absoluta vacío de liderazgos, como muestra la última encuesta de IDP, Contaro Malo es uno de los siete enanos, por decirlo de alguna forma, que tienen alguna recordación y presencia como liderazgo, con 4%. Yo creo que la posibilidad de que eso termine en una segunda vuelta ganada por él es demasiado remota. Y por último, lo de la ley, no quiero escabullir la pregunta. A ver, yo estaba convencido de que había una ley ya en ese sentido. Me parece increíble que no haya una ley que prohíba a las personas que han asesinado gente y sido condenadas por eso, postular a cargos públicos. Ahora, ¿es una ley con nombre propio? Sí, es una ley con nombre propio. No me queda ninguna duda. Pero también lo habría sido que hubiese una ley para que Fujimori fuera a detención domiciliaria, y estuve a favor de eso porque me parecía que era una solución política al problema. Y acá, bueno, preferiría que los homicidas condenados no postulen. Pero sí, no voy a negarlo, es una ley con nombre propio, ¿no? Para continuar en esa línea argumentativa, pues asumamos que efectivamente no tiene capacidad de llevar a 5.000 reservistas, pero de pronto a 500 sí. Y si ya tienen un pacto político, como estás diciendo, con el Ministerio del Interior, y además tienen al ministro de Defensa de su lado, ¿quién se opondría a un acoso contra el Congreso por parte de los reservistas que pudiera mover Antauro Mala? Muy buen punto. ¿Son garantía hoy las Fuerzas Armadas para defender al Congreso en esa eventual coyuntura? Muy buen punto, Clara Elvira. De alguna manera, estamos en un momento donde, ¿cómo llamarlo? Había un control del Ministerio de Defensa y control del Ministerio del Interior, que no es lo mismo que controlar las Fuerzas Armadas y la policía, uh-huh. Es verdad, pero de todas maneras genera un problema. Porque además creo que no es casualidad, que apuntan claramente a tener en la reserva de sus posibles decisiones un zarpazo autoritario. Yo creo que esa posibilidad no hay que descartarla. Creo que sería un desastre, fracasarían, pero un hombre tan asustado como Castillo, tan asustado, tantas veces le deben haber explicado que él el día que salga va a la cárcel, y ese día puede ser mañana o dentro de 3 años, debe sentir la necesidad de hacer algo más complicado. Pero en fin, al margen de que lo hago o no, me voy a la distinción entre controlar Fuerzas Armadas y Policía con Ministerio del Interior y Defensa. Yo descarto la posibilidad de que la policía se haga cómplice de una violencia contra el Congreso protagonizada por los reservistas. Creo que, porque además a las Fuerzas Armadas no les correspondería intervenir si no es a la policía. No, descarto esa posibilidad. Creo que la policía va a cumplir su función y espero no equivocarme. A propósito del Ministerio del Interior, si me permites, René, porque claro, lo que ha ocurrido es que el Congreso, enlazando con lo que hablamos al principio de la entrevista, pues el Congreso no ha sido capaz de censurar al ministro Willy Huerta. Lo llevaron el viernes y hubo 55 votos a favor de la censura, 38 en contra y 10 abstenciones. Los promotores de la censura pidieron una reconsideración y mañana van a ir. ¿Tú crees que tiene sentido hacer una reconsideración? ¿Van a conseguir 11 votos para llegar a los 66 y censurar a Willy Huerta? Claro, Elvira, lo que sucedió la semana pasada es algo que da cuenta de la precariedad, porque la mesa directiva controla el Congreso. La mesa directiva de oposición radical, digamos, ya no es una mesa directiva de centro, ya, oposición radical, o sea, ellos controlan la mesa. Ellos han permitido que 26 congresistas no hayan asistido
la mayoría de ellos porque estaban en comisiones que se estaban dando en paralelo. Te das cuenta de la precariedad, de la poca coordinación. Claro. Yo quizás, expresando mi deseo, y más, no sé, estoy seguro de que sea la realidad, porque es impresentable tener un ministro en interior como el que tenemos, creo que sí se pueden conseguir los votos adicionales. Pero mañana votos. Están en semana de representación, igual van a... Pero supongo que habrá sesión no presencial, porque si no... Es híbrida, pero igual si no hacen el quórum, ¿tú crees que van a conseguirlos? No lo sé, quisiera pensar que sí, sobre la base de que hay 26 votos que no estuvieron y siendo una sesión por Zoom. Para empezar, había gente que no estaba de las principales bancadas opositoras, o sea, de las que habían, de las más radicales, o sea que no lo sé. Pero espero que sí, no podemos seguir. Bueno, lo que pasa es que tenemos un Congreso como el que tenemos también, pues es parte de nuestra tragedia. Parte de nuestra tragedia, pero... Y ahí estoy convencido que la presión de la opinión pública es la única forma de avanzar. Y ya que la calle está, al parecer, de vacaciones, los medios de comunicación tienen un doble rol, no de azuzar, pero sí de informar claro. La mayor amplitud de las cosas que ocurren para que, digamos, poner contra la espada y la pared a los niños, a toda esa gente, a partir de ponerlos en evidencia, ¿no? De acuerdo. Ahora bien, es parte de la tragedia que bien describes, las candidaturas que tenemos a Lima. A ver, yo les voy a contar una infidencia. A ver. Yo estoy de viaje, Clara Elvina conoce la anécdota porque sí. Estábamos en una presentación de libro juntos, estoy en Honduras trabajando, y ¿cómo se llama? Me las ingenié para ver en otro país el debate. Uh-huh. Y me quedaba una sola opción para ver si no viciaba mi voto, la verdad, les digo con transparencia. Y no estoy haciendo campaña por nada en ese sentido de viciar o no. Estoy contando mi experiencia. La candidata empezó, lo primero que escuché fue un discurso xenófobo contra los venezolanos, de la manera más burda, de la manera más primitiva. Y bueno, ahí acabó mi única... candidata que podía haber, digamos que quería explorar si terminaba votando por ella. Voy a viciar mi voto, me da mucha pena. Se perdió ese voto. Me da mucha pena porque, ¿cómo se llama? No te jalan, pero juegan con la seguridad ciudadana. Ah, bueno. Hacen demagogia con la seguridad ciudadana. A ver, 1,000 patrulleros comprados por el señor Forsyth. Primero, que no se deben comprar patrulleros, sino alquilarlos y rentarlos. Y es otra historia que ya estaba resuelta, la resolvimos en su momento, ya no se cabe en esa barbaridad. Se rentan y los va reemplazando. ¿Pero qué? ¿Tiene para comprar 1,000 patrulleros la Municipalidad de Lima y dárselos a la policía? ¿Esos son los presupuestos de la Municipalidad de Lima? Por favor, ahí no hay el mínima seriedad. Otro candidato que estoy comentando cosas que he escuchado al paso, que ofrece, si no me equivoco, 1,000,000 de empleos, o 2,000,000 de empleos, que va a conseguir desde la Municipalidad de Lima. Creo, ya no me acuerdo el nombre de qué candidato, y así sucesivamente. Me parece que hay niveles de que la oferta electoral es igual de mala que la que tuvimos en las elecciones presidenciales, y los resultados van a ser igual de malos, y vamos a tener Lima, porque estamos hablando de Lima, en manos muy inexpertas y muy poco adecuadas, sea quien fuera el que gane o la que gane las elecciones. Qué depresión. Qué tragedia realmente. Qué sí, pesimismo. Sí, así es. Realismo, ¿no? Digamos, realismo. Pues, Fernando, perdón, Carlos, muchísimas gracias por darnos la entrevista. Muy amable a pesar del viaje y estamos en contacto en cualquier momento y hasta pronto. Gracias. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Un abrazo. Un gusto de conversar con ambos. Disculpen que haya sido tan realista, por no decir pesimista. No, está así bien. Es. Un pesimista está es un bien. Optimista bien informado. Exactamente, lo así mismo es. Que pienso yo. Sí. Bueno, feliz noche. Hasta luego, gracias. Gracias. Muy bien, y bueno, ahora Clara, vamos, René, con un mensaje de nuestro auspiciador, la Inmobiliaria Invent. Que esto sí es optimista, sí.
Moreno, otra posibilidad ahí que apuesta por el periodismo. Bueno, Clara, una chiquita. El jurado especial electoral concluyó que Patricia Chirinos sí violó la neutralidad electoral. Eso es una noticia. Le están pidiendo, el jurado especial electoral está pidiéndole al Congreso que tome las acciones, y ahí vamos a ver que va a volver a empezar un asunto en, no sé en dónde se verá eso, si en la Comisión de Ética o en su Comisión de Acusaciones Constitucionales, pero bueno, ahí tenemos para rato con la neutralidad electoral de Patricia Chirinos. Dicho esto, si me permites dar mi opinión, me parece una tontería que les impidan, pero es la ley y hay que cumplirla, pero que les impidan a los políticos, a los congresistas manifestar su preferencia. Sí, me parece que no tiene sentido, porque los políticos son eso, son políticos, pero bueno, la ley es para cumplirla, podemos no estar de acuerdo, pero hay que cumplirla, y la señora Patricia Chirinos ahora se metió en un lío por ese proselitismo. Así es, así es. Y seguramente los que dicen, no, está bien, si fuese una candidata o un congresista de izquierda, dirían, no, qué sé yo, ¿no? O sea, esto también sirve para ver, para analizar nuestras percepciones, ¿no? Pero la ley es objetiva, la ley es objetiva, por principio. Dos más. Muchas gracias. Dale. Una noticia, por una orden judicial se abrió por fin la Plaza de Armas, el gobierno acorralado, agotado, tiene cerrada la Plaza de Armas, y la verdad es que no hay derecho a que la gente no tenga derecho. Han quebrado muchos negocios, Clara Elvira, en la Plaza de Armas. O sea, en el Jirón de la Unión, por ahí han quebrado. Ojo, ¿no? Sí. ¿Quién los va a indemnizar por esa medida de seguridad extrema que no tenía mayor fundamento, ¿no? Que no tiene sentido, porque además el presidente abre cuando quiere y trae un montón de gente que entra en filas, en cantidades, a hacer sus eventos ahí, a decir siempre con el pueblo, pero con estas rejas. Bueno, pues está muy bien, para eso están las instituciones, y con un amparo se logró que se abran las rejas de la Plaza de Armas. Y otra cosita, los invito a que lean una noticia que publicamos en Epicentro esta tarde, que tiene que ver con una decisión judicial que es bastante polémica y que levanta una medida cautelar, levanta parcialmente una medida cautelar que se había aplicado sobre la casa de la pareja Toledo-Karp, de Alejandro Toledo y Elian Karp en Camacho, y que es cuestionable porque lo que plantea es que Si bien la fiscalía argumenta y tiene ya un fallo en el caso Odebrecht, en el que queda claro que la hipoteca, el final de la hipoteca, se pagó $215,000 con plata de Odebrecht, pues que como hay una plata limpia, entonces es muy gravoso que le embarguen la casa al señor Toledo. Y la verdad es que la ley, el decreto legislativo sobre extinción de dominio, y además la jurisprudencia internacional establece que cuando uno le mete plata sucia a un bien, todo el bien queda afecto al proceso de extinción de dominio. Ahí está la historia en nuestra web, epicentro.tv. Y ya con le estoy viendo ahí, no se la pierdan. Sí, generamos noticias todo el tiempo y estamos atentos a ellas. Muchas gracias por su sintonía. Póngale like al programa. Y ahí tienen el QR para suscribirse y el QR para yapear. Y voy a ceder la enunciación del número divino y ganador a Clara Elvira Ospina. Muy bien, ya saben que nosotros trabajamos solamente en esto, que vivimos de nuestros auspiciadores, de los proyectos que podemos sacar adelante y, por supuesto, también de sus suscripciones. Y hay alguien que eventualmente cree que puede hacernos un yapeo, pues ahí está. Este es el número 955-101-558. 955-101-558. No suena tan bonito como lo dice Anuska, pero bueno, hoy estoy yo por Anuska y les toca escucharlo en colombiano. Muchas gracias. Ah, y una chiquita, la última. ¿Sí? Voy a entrevistar mañana a Lucho Horna, el mejor tenista peruano de los últimos años, después de Jaime Isaac, que fue previo, para hablar de Nadal, para hablar de Federer y para hablar de Alcaraz y de Djokovic, pero sobre todo la despedida de Nadal.
no he hablado con ningún medio, Lucho Horna, y va a ser un honor para mí ofrecerles esta entrevista, entrevistarlo sobre esta era del tenis que probablemente nunca se repita, porque se está cerrando y todavía no acaba. O sea que mañana les presentamos la entrevista con Lucho Horna para salir un poco, pues, de este ambiente en el que, la verdad, Clara Elvira, nos encanta estar. Bueno. Qué agotamiento, sí. Pero bueno, optimismo. Abrazos. Feliz noche. Adiós. Chao, chao.